abierta también, espero que no lo preparen. Yeah, the first time I met Mats Sammerlund was on the WRC rally in Lyon, and then he started to tell me about this Pan America, and that sounded very, very interesting. So it ended up with that. Since 5-6 years, I have a good contact with Mats, and I come here for every rally. Yeah, of course we are people here from Sweden and let's say Swedish-speaking people, English-speaking people, and Mexicans. So what we try to do is to have a team language in English. But of course, it's not that easy all the time. So it's a lot of talking with your hands and so on. It can be quite interesting sometimes. Of course, that you have to do already when you're preparing the car. You must see yourself. Best of all is if you see yourself at the podium, your car in the podium. That's what you really want to do. That's the main goal with all rallying and racing. Mis hermanos y yo corremos a rincones. En una ocasión a mi hermano se le descompuso el coche y lo llevaron en grúa a San Miguel de Allende. Y Mats vio la grúa con el coche trepado y siguió el coche y la grúa hasta el taller, porque yo llegué a San Miguel a poner un taller. 3 días después, Mats se vino a presentar al taller conmigo. Posteriormente me invitó a trabajar con él. Después de que me invitó a trabajar con él, me invitó a la carrera panamericana. Y hasta la fecha estamos trabajando con Mats. Para estar trabajando al ritmo que trabajamos en la carrera, que a veces ni dormimos, ¿sí?, se necesita tener pasión, ¿sí? Yo creo que todos los muchachos que están a mi alrededor tienen eso, pasión, ¿sí? Y al final, como todo trabajo, tiene su recompensa. Cuando vamos a la carrera panamericana, nos designan por parejas a cada uno de los coches. En este caso, a mí me tocó la fortuna de los dos coches más nuevos que tenemos, que son los Falcons. Mats me encomendó estar al pendiente de los dos coches y no es nada fácil. Cuando es un fallo en un coche, el otro está bien, o cuando vienen los fallos en los dos coches, de verdad es bastante pesado. Pero te vuelvo a repetir, hay pasión y muchas ganas.